Es indignante que cada que tiembla en la Ciudad de México parece que tiembla por primera vez. Es inexplicable que no tengamos una memoria histórica de lo que ha sido vivir en esta ciudad. Nos demostró algo también trágico, que no aprendimos lo suficiente del sismo de 1985. Y creo que eso no nos puede volver a fallar. Menos ahora, porque la Ciudad de México es ahora más vulnerable y está más propensa a los riesgos que en 1985. La medida de protección que nos debemos todos es mantener alertas a los ciudadanos, mantenerse alerta el gobierno para una, digamos, una persistente, permanente y sistemática renovación y reforzamiento de los edificios y de las construcciones de la ciudad. Es cierto que la mayoría de los edificios que se cayeron, de los 38 edificios que se cayeron el 19 de septiembre de 2017, eran o fueron construidos antes de 1985. También es cierto que hubo algunos posteriores, incluso muy recientes, que también se desplomaron durante el sismo. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Y el libro sostiene precisamente eso. La ciudad parece no estar consciente de los riesgos que la envuelven en materia constructiva y en materia de vulnerabilidad en muchos órdenes, ¿no? Incluso vulnerabilidad volcánica. La descoordinación es un enemigo fatal de la reconstrucción. Ya deberíamos tener un protocolo para saber quién y cómo va a enfrentar un proceso post-emergencia, ¿no? También, por supuesto, la inercia burocrática. Y pues este sistema tan complicado de pesos y contrapesos que impiden entrar en acción para otorgar las certezas que la gente requiere. Una de las cosas que a mí más me preocupa del próximo 19 de septiembre es que no tengamos un protocolo más robusto, más entrenado, más difundido y una educación más amplia, ¿no?, alrededor del riesgo en el que inevitablemente vivimos. El seguimiento de lo que se construye en la ciudad es absolutamente vital. Ahí hay dos cosas por hacer, ¿no? Fortalecer mucho al Instituto de la Seguridad de las Construcciones y, por otro lado, sí debemos ya decidirnos qué autoridad se va a hacer responsable de la construcción de los edificios en la ciudad, ¿no?
Esta figura de los corresponsables o los DROs me parece es una figura que debe discutirse, ¿no? En otros países esto no existe. Quien es responsable de la construcción es quien construye. Tampoco hemos aprendido que si no invertimos fuertemente en la red hidráulica de la ciudad, esta ciudad se va a hacer cada vez más riesgosa y probablemente más sedienta, ¿no? Y tampoco hemos aprendido que pues las catástrofes, como la del 19 de septiembre, requieren una bolsa intocable, pública, perfectamente transparente, para afrontar, digamos, los primeros efectos de un desastre como el que tuvimos, ¿no? Por desgracia, en la reconstrucción de 2017, pues lo que vivimos fue agarrar este espectáculo de tomar bolsas aquí y allá. El atlas de riesgo es algo absolutamente fundamental y tiene que ser renovado y fortalecido, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante en este momento en la vida de la ciudad, y es que como nunca hay un conocimiento científico sobre el conjunto de la ciudad, yo digo desde la atmósfera hasta la litosfera, que todavía no ha sido asimilado en las normas y en las leyes urbanas. Creo que esta es la oportunidad para hacerlo, ¿no? Se abre pues la necesidad, es evidente que necesitamos tener mapas más precisos, trazos y planes urbanos muchísimo más finos para precisamente aminorar el riesgo, porque si de algo estamos seguros es de que aquí va a volver a temblar y no estamos preparados aún hoy para enfrentar un sismo de esa magnitud y de esa aceleración.